máximo cariño y respeto a todas las especies, deseamos que disfruten de este pequeño viaje a lo largo de un día en África y esperamos que puedan conocer y respetar un poco más si cabe toda la flora y fauna del planeta. Así es el búho de Veros, silencioso e impredecible para no delatar nunca su presencia. Su plumaje es un gran disfraz que le permite esconderse para que otros animales no puedan verlo y está siempre alerta cuando los demás estamos descansando. Pero un momento, porque quizás este búho no se encuentra tan solo en la oscuridad de la noche. Decía yo que estaba todo muy tranquilo por aquí. Estos simpáticos porcoespines están molestando al búho. O quizá no. Los búhos se alimentan de pequeños roedores que los porcoespines asustan al caminar. Así que se podría decir que más bien ayudan a los búhos a buscar su alimento. Por cierto, ¿sabíais que las púas de los porcoespines no son venenosas? Lo que sucede es que están muy sucias y pueden causar graves infecciones a sus depredadores cuando se las clavan. ¿Todos se van a ir escondiendo? Pues saben que pronto aparecerán más animales y a los porcoespines no les gusta nada compartir su espacio. Amanece en la sabana y es el turno de la elegancia convertida en vuelo de la grulla coronada, que por cierto, no hace falta decir por qué se llama coronada, ¿verdad? Solo tenéis que fijaros en su cabeza y vosotros mismos lo descubriréis. Le puse comida. Pero un momento, parece que la grulla no venía sola. ¡Mira, el carnalito! ¡Menuda sorpresa! Ahora entiendo la vida de nuestra grulla y nuestro buitre. Este rotamuelo rojo o cerdo africano ha encontrado aquí un buen sitio donde pasar el resto del día. Gracias a su increíble olfato y a su poderosa nariz, no le supone un gran esfuerzo mover grandes troncos para encontrar su comida. Se alimentan de frutos y bulbos que desentierran con su hocico, pero lo que más les gusta es remover la tierra para darse buenos baños de barro. Pero una vez cotilleado y destrozado todo el anfiteatro, se va corriendo a la seguridad de su grupo. Y ha llegado el turno del pigargo cocinero, quien reclama su espacio para cazar. Me lo voy a poner ahí. Dije para cazar, mejor dicho, para pescar. Ahí lo tenemos, o ahora sí, una pesca fuerte. Un chacal de lomo negro no quiere perderse una oportunidad como esta y se une al festín. Los buitres mucho más hambrientos no le han dejado gran cosa, pero atención, porque ahora tienen el cuchillero y pesan demasiado para prender de nuevo el vuelo. Así que este chacal podría darles caza en cualquier momento. Pero han conseguido espantar al chacal y sobrevivir un día más a los peligros de África por los pelos.
Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte. Y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Así que venga, hazlo rápido, venga. Venga, venga, dale.